nosotros, buenas tardes para los que están aquí en la Ciudad de México, buenas noches a los que están en Europa. Un saludo desde aquí de la Ciudad de México, pues nos encontramos en el programa para el aprendizaje de la Divina Voluntad, a todos los coordinadores y a todo el público en general que nos quiera ver y escuchar. Vale la pena. Así que, pues, me gusta presentarles y tengo el honor de presentarles al doctor Salvador Tomasini, para los que no lo conozcan, que yo estoy seguro que ya todos lo conocen. Pero, doctor Tomasini, gracias por estar con nosotros en esta tarde. Sí, 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 gracias a ustedes. Y también a Jesús. Perdón, ¿qué me va a decir? No, nada más decía, saludaba a Jesús. Ah, muy bien, gracias, Doc. Y a Jesús Ausokua, gracias por estar con nosotros, Jesús, en esta tarde, noche para usted. Gracias por participar con nosotros en este desarrollo de programación para sistematizar el conocimiento en la medida de lo posible para las personas que quieren aprender Divina Voluntad. Así que gracias, Jesús, por estar con nosotros desde España. Gracias a ustedes y fundamentalmente al doctor, el tiempo que nos dedica. Y que vamos a tener lejos durante bastante tiempo, así que vamos a aprovecharlo al máximo, porque vamos a estar sin él un mes al menos, ¿no? Así que hemos querido concentrar hoy precisamente en este programa algo que es fundamental, que es el contenido del numeral 521 del Catecismo de la Iglesia Católica, que viene un poco a resumir a lo que somos llamados y a lo que estamos obligados, ¿no? Nos dice qué es lo que hemos de hacer, no nos dice cómo, nos dice qué es lo que hemos de hacer, y el libro de Cielo nos dice cómo, pero es importante saber que hay una base eclesial en origen, que es el Catecismo de la Iglesia Católica, y entonces hemos considerado fundamental si el doctor puede profundizar, no solamente en lo que dice textualmente este numeral, sino abrirlo, y enlazarlo con lo que efectivamente nos dice cómo hay que hacerlo en el libro de Cielo. Así que, doctor, lo que usted considere. Bueno, yo creo que lo primero, bueno, vamos a leer el catecismo, vamos a leer este 521 al que te refieres, uh-huh. Y que es muy explícito, ¿no? Y dice, todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. Vamos a irlo analizando. Uh-huh. Parece lo mismo, ¿no? O sea, parece como que es una diferente manera de decir. Y se hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. Entonces, la pregunta primera que yo hago ¿es lo mismo? O sea, no, ¿es igual? Claro que no. Lo primero dice que podamos nosotros, criaturas vivientes en este momento, que lo podamos vivir en Él. ¿Cuándo? Bueno, pues hace 2000 años. O sea, de alguna manera nos está diciendo que nosotros tenemos la posibilidad, ya que Cristo es el que hace que nosotros podamos estar con Él viviendo lo que él vivió. No es recordando, no es meditando, sino vivirlo en él, primera cosa. Y lo segundo, y que él lo viva en nosotros. Y ahora la pregunta es, ¿cuándo? Ahora. ¿Hace 2000 años? No, ahora, exactamente. ¿Qué nos está diciendo? Que es una unidad de vida. Una unidad de vida que vamos a formar con Jesús y que de alguna manera, gracias a su inmensidad, a su eternidad, a su omnipotencia, todo lo que Él es, nosotros nos podamos transfundir en Él hace 2000 años y Él de alguna manera va a estar acompañado por nosotros en todo lo que Él hizo. Estaremos con Él, o sea, encarnándonos junto con Él, viviendo junto con Él la etapa del embarazo y toda esa inicio de la pasión de Jesús, que es desde el momento mismo de su encarnación, ya que Él asume a toda la familia humana desde el momento que se encarna.
y lo que asume son las culpas. Y entonces empieza a pagar por todos nosotros. Estaremos junto con él en el momento de su nacimiento, un nacimiento de luz, en donde nosotros lo acompañaremos. Estaremos prácticamente sufriendo lo mismo que él vive, viviendo lo que él vive. Estaremos en su infancia, estaremos en su adolescencia, en su edad adulta, estaremos en sus 3 años de predicación, en sus sufrimientos, en todo. Y ahora todo eso que por la potencia de él hace que nosotros podamos estar con él hace 2000 años, ahora él lo va a repetir en nosotros, en nuestra vida cotidiana, con todos nuestros actos, con todo lo que hacemos. Él de alguna manera estará haciendo lo mismo que hizo hace 2000 años, pero ahora haciéndolo desde nosotros. En cada respiro, en cada latido, en cada paso, se estará repitiendo la vida de Jesús y con todos los efectos que tuvieron sus actos de él hace 2000 años. Como dijiste, Jesús, nos dice qué debemos hacer, pero no nos dice cómo. Y si lo analizamos abiertamente a nuestro modo, a nuestra capacidad, decimos, bueno, es una forma de decir. Yo lo puedo acompañar en mi pensamiento, en mi recuerdo, en mis meditaciones. Pero no, esto va más allá. Entonces, todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. Luego, el Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido en cierto modo con todo hombre. O sea, la iglesia no tiene el conocimiento del cómo, y por eso dice, se ha unido en cierto modo. Lo que está diciendo es, no sabemos cómo, pero se ha unido con todo hombre. ¿Sí? Dice, el Hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre. Estamos llamados a no ser más que una sola cosa con él. Palabras curiosas, ¿no? Estamos llamados a no ser más que una sola cosa. O sea, cuando de dos objetos, vamos a poner 2 objetos de oro, los fundimos y se hace uno solo, ¿los objetos desaparecieron? Digamos, vamos a fundir una medalla con un anillo. ¿Desapareció la medalla o desapareció el anillo? No, están unidos nada más, están fundidos. Así es. Ahí están su individualidad, su materia, está ahí, pero están fundidos y se ve una sola cosa. Eso es lo que nos está diciendo aquí, que estamos llamados a no ser más que una sola cosa con Jesús, y que nos hace comulgar como miembros de él, de ese cuerpo, que hasta ahora lo hemos llamado cuerpo místico de Jesús, o sea, un cuerpo, digamos, voy a usar las palabras de Jesús, no real, ¿sí? O sea, no real, y que nos hace comulgar en cuanto miembros de su cuerpo en lo que él vivió en su carne por nosotros y como modelo nuestro. Después ya nos pone un deber, nos pone una, yo diría, una obligación. Dice, debemos continuar y cumplir en nosotros los estados y misterios de Jesús y pedirle con frecuencia que los realice y lleve a plenitud en nosotros y en toda su iglesia. Debemos, un deber, continuar y cumplir en nosotros los estados y misterios. ¿Qué es eso? ¿Qué son los estados y los misterios? Bueno, todo es la vida de Jesús. La vida de Jesús externa, lo que se veía por fuera, y los misterios es la parte interior, donde actuaba la divinidad
unida, fundida con su humanidad. Todas las acciones que llevaba a cabo la humanidad y de qué manera interactuaba la divinidad en esas acciones. Recordemos palabras de Jesús muy sencillas, es decir, yo no vine a hacer mis obras. Es mi Padre que mora en mí quien hace sus obras en mí. Bueno, es más o menos lo que nos están diciendo que debemos hacer aquí. Y si lo lleváramos a cabo, nosotros podríamos decir lo mismo que Jesús dijo. ¿Ustedes creen que yo estoy haciendo mis obras? ¿Ustedes creen que yo estoy caminando, que yo estoy trabajando, que yo estoy durmiendo, comiendo? Se equivocan. Es Jesús quien mora en mí, quien hace sus obras a través de mí. O sea, es prácticamente lo mismo. No nos dice el cómo otra vez, simplemente nos da la indicación de a qué debemos hacer. Y dice, entonces, pedirle con frecuencia que lo realice y lleve a plenitud en nosotros y en toda su iglesia. Nosotros somos incapaces de poder hacer esto. No tenemos la capacidad, no tenemos nada para poder realizarlo. Tiene que ser Él, ¿sí? Y luego dice, porque el Hijo de Dios tiene el designio de hacer participar y de extender y continuar sus misterios en nosotros y en toda su iglesia. ¿Sí? Entonces, Jesús, el Hijo de Dios, tiene el designio, o sea, su finalidad es participar y extender toda su vida, todos sus misterios en cada uno de nosotros. Y esto no es nada más unirse con nosotros, no es venir y estar conmigo, sino venir y duplicar lo que Él hizo. Y si estamos duplicando lo que Él hizo, lo que estamos haciendo es duplicando los efectos de lo que Él hizo. Pero no soy yo el que lo hace, es Él el que lo hace, pero lo hace a través de mí. Y Él me lo da como si yo lo hubiera hecho. O sea, el mérito de esta duplicación, el mérito de este duplicar su vida y todo lo que Él hizo, no se lo queda a Él, sino me lo da a mí. ¿Por qué? Porque quiere un ser similar a Él. Y porque esto es la moneda que yo obtengo para poder corresponderle por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Hemos hablado en algunas ocasiones de que lo que Dios quiere es una relación de amor a la par. Él nos da toda su vida, todos sus sufrimientos, todo lo que Él es, por amor, para salvarnos, para rehacernos, para volver a entablar esta posibilidad de obtener el reino, en fin, todo. Bueno, ahora eso requiere un pago. Requiere no pago, sino correspondencia. Una correspondencia de amor, pero de amor al igual que Él. No somos capaces de hacerlo. No tenemos, vuelvo a decir, ninguna posibilidad desde nuestra naturaleza humana de poderlo hacer. Por lo tanto, me tiene que comunicar todo lo de Él para que ahora, ya teniéndolo yo le puedo decir, yo te lo doy como mío. Y entonces Jesús se va a sentir pagado en la misma medida, con la misma intensidad de lo que Él amó. Entonces dice, continuar sus misterios en nosotros y en toda su iglesia, por las gracias que Él quiere comunicarnos y por los efectos que quiere obrar en nosotros. Gracias a esos misterios, a estos misterios. Y por este medio quiere cumplirlos en nosotros. Esto, o sea, prácticamente es como un pequeño resumen de lo que sería la vida en la divina voluntad.
fundirnos de tal manera con Él, de que ahora a través de nosotros Él pueda repetir su vida. Y como la va a repetir a través de nuestros actos, de nuestra persona, de nuestra individualidad, nos va a comunicar todo lo que Él es. ¿Qué quiere decir eso de todo lo que Él es? Bueno, yo creo que aquí necesitamos continuar con el, ¿cómo se llama? Con la enseñanza del catecismo de la Iglesia Católica. Porque es necesario entender qué es lo que la manera en que nos lo podemos dar. Vamos a repetir realmente todo lo que conocemos o lo que el catecismo nos dice de esto, ¿sí? ¿Qué nos dice el catecismo? ¿Te acuerdas de algunos artículos, Jesús? Tiene unos 700 y pico, pero... ¿En 700 y pico? Permítanme, voy a sacarlos. Sí, no voy a tomar. De todas maneras. ¿Pero qué opinan de esto, de este artículo del 521? Yo quisiera preguntarle algo al respecto, que es la primera duda que me surge, que no es duda, sino simplemente para entender a lo que nos ha llamado Dios en esta fusión. Uh-huh. ¿Eso significa que yo sentiría lo mismo que siente Jesús en el vientre de María? No es tanto de sentir, sino de repetir en nosotros lo que Él hizo. O sea, a través de tus actos, a través de estar sentada ahorita, emitiendo este programa, participando en este programa, ajá, a través de esos actos que estás haciendo, Él va a repetir lo que Él hizo en el momento de encarnarse, en el momento de estar en el vientre de María. Pero lo voy a repetir en sus efectos, en su vivencia, en sus consecuencias, o sea, es lo que a mí me gustaría como entender. Yo no voy a hacerme pequeñita y te vas a meter en el vientre de María, ¿no? Porque eso lo hizo Jesús. Pero los efectos de haber estado en el vientre de María, que tuvo unos efectos en María y en el mundo, ¿no? Y en el mundo, porque ya está su presencia en la tierra. ¿Esos efectos los voy a poder reproducir en mí? Sí y no. Ah. Interesante. Explíquenos. Sí y no. Mira, vamos a analizar lo siguiente. Jesús nos dice que en el momento que se encarna, Él asume a toda la familia humana. O sea, Él toma la vida de toda la familia humana. O sea, te toma a ti, Cecilia, y te incorpora en Él. Incorpora tu vida en Él. Y Él empieza a vivir tu vida, o sea, en Él. Empieza a vivir todas tus acciones que has realizado y que realizarás hasta el final. Y empieza a reparar las malamente hechas. Empieza a rehacer las acciones mal hechas. Y empieza a darle a la divinidad, o sea, al Padre, el amor y la gloria que tú deberías de haberle dado en toda tu vida. O sea, está tomando tu vida. No, tú no eres consciente de eso. Pero tú estás en el vientre de María. Entendí. Sí, la vida, sí. Tu vida está en el vientre de María. Y está rehaciéndose tu vida. O sea, Jesús la empieza a rehacer. Todas las cosas que has hecho en tu vida, que realmente, lo voy a decir así, o sea, no sirven para nada, para el punto de vista divino. O sea,
tus buenas obras, tu labor dentro de lo que haces de difundir la religión, de difundir este conocimiento, en fin. Pero como no son obras hechas por él, junto contigo, son obras humanas. Sí. No son obras divinas. En ese sentido es como digo que no sirven, no le sirven a él como retribución. Pero, bueno, te rehace, te reincorpora toda tu vida en Dios y por lo tanto te está logrando la salvación en primer lugar y está logrando que te rehagas y que lleves una vida igual a la que él quería que llevaras. En ese sentido, sí, estás con él en el vientre de María. En el sentido material, no. O sea, no estás puesta en el vientre de María materialmente. Pero tu vida estuvo en Jesús. Es como si yo retomara mi vida tal y como Jesús la hubiera, tal y como Dios hubiera querido que yo la viviera en divina voluntad. Así es. Porque él lo que hizo fue perfecto. Él lo que hizo fue perfecto. Así es. Él no me necesita a mí para cumplir su, desde ese punto de vista, desde su nacimiento hasta su muerte, lo hizo perfecto. No, pero sí, pero te necesita a ti. Para que yo participe junto con él, si dándole tú, al. Si tú no existes, él no puede darle al Padre la gloria y el amor que tú deberías de haberle dado. O sea, somos necesarios para Dios. Yo entiendo que esto suena raro y sobre todo suena A mí no me suena raro, no suena lógico. Pero bueno, ¿sobre todo qué? Nos necesita a todos. El Padre requería una determinada cantidad de amor, una cantidad determinada de gloria por todo lo que ha hecho. Pero para eso necesita a las criaturas. Sí, porque si no, Jesús solo, bueno, ¿a nombre de quién le paga? A nombre de él nada más. Y todo lo que el Padre había hecho era una creación para toda una familia humana que ya tenía en su mente. Entonces, cada uno de nosotros es necesario para que Jesús pueda tomar nuestra vida y darle al Padre lo que el Padre quería recibir de cada uno de nosotros. Entonces, el número de personas que hay en el mundo, entre más haya, más gloria y más amor tiene. Claro. Entonces, eso de que no somos necesarios, vamos a ponerlo un poquito en la balanza. Matizarlo. Así es. Entonces, somos necesarios en ese sentido. Entonces, lo mismo que pasa en el vientre de María pasó en la vida de él. Todos sus actos tomaban tus actos y los de toda la familia humana para estarlos haciendo. Y Jesús nos dice una cosa muy curiosa. Nos dice, sois eternos. Sois eternos en la mente de Dios. O sea, en esa capacidad que Dios tiene de tener todo en un solo acto, el acto único de Dios, donde no hay pasado ni hay futuro, ahí estamos todos insertos en ese único acto. Y creo que esto vale la pena matizarlo de esta manera. Se imaginan a Dios, o sea, la obra maestra de Dios es el ser humano. ¿De acuerdo? Sí. Esa es la obra cumbre de Dios. Sin el ser humano, toda la creación no tendría sentido. O sea, sería total y absolutamente inútil la creación sin el ser humano. Ahora, ¿se pueden imaginar cuánto tiempo, hablando de tiempo, o cuántas eternidades se pasó Dios sin su obra maestra? No. O sea, sí, sí lo podríamos conceptuar. Sí, él estaba esperando hasta este momento. Fíjate, y una eternidad anterior para nosotros, solo, sin poder amar. Ojo con eso.
que esa es la acción de Dios, el amor. Hermoso. Sin poder, sin tener la retribución de nosotros, ¿sí? Aunque fuera a través de Jesús. Entonces, eso sería, suena como absurdo. Claro. Una eternidad sin su obra maestra. No, siempre hemos estado con Él. Dios nunca ha estado solo. Nunca ha estado sin nosotros. Porque siempre está en un eterno presente. Así es. Y en ese eterno presente nos tiene a todos. Nos tiene amándolo, retribuyéndole la gloria, dándole toda la adoración, todo el reconocimiento, todo el agradecimiento que Él quería recibir por todo lo que Él ha hecho. Y sobre todo, viendo su obra maestra, que es la vida de Él repetida en nosotros. Esa es la obra maestra, no el hombre así como somos. Nosotros somos una obra deteriorada. ¿Sí? Nos fracturamos en el momento de que Adán desobedece. Se resquebraja la obra maestra de Dios y lo grande, lo que hacía que el hombre fuera tan grande, tan acepto a Dios, lo perdimos. Sí. Y se quedó solamente la parte, la cáscara, que es el ser humano como lo conocemos. Entonces, sí estábamos con Él, siempre, siempre, pero no en materia. Algo extraordinario. Gerardo Martínez está preguntando algo y parece que aquí que alguien robó su, borró su comentario, pero nosotros no lo hicimos, para que sepa nuestro hermano Gerardo que no le borramos su comentario. Nosotros, a veces YouTube borra algunos comentarios, algunos porque parece que pueden ser algo raro, porque ponen muchos muñequitos, y otras veces porque ponen cosas que son fuera de lugar. Pero bueno, él pregunta, ¿el Fiat Mihi puede ser ejemplo del obrar de Dios a través de la criatura como voluntad obrante? Bueno, el Fiat Mihi es la aceptación de la criatura de esa voluntad obrante en nosotros. O sea, es cuando la Virgen agarra y dice, sí quiero, sí lo espero. ¿Por qué fue el doctor? ¿Fue por algo? No, nada más para quitar un poco de ruido de la casa. Entonces, el Fiat Mihi es eso, ¿no? Simplemente el decir, sí acepto, hágase en mí según tu palabra. Ahora, el Fiat que Dios pronuncia, porque los Fiat de la criatura siempre son unidos a los Fiat de Dios. Dios tiene tres obras, tiene tres Fiat, que es el Fiat de la creación, el Fiat, o sea, el Fiat Lux, el Fiat de la redención, que es el Fiat Mihi, y el Fiat de la santificación, que es el hágase tu voluntad como en el cielo y en la tierra. Entonces, tres obras, tres fiat, donde el tercer fiat se dice a través de el fiat de Luisa. Sí. Luisa lo dice unida ahí. Yo le quisiera preguntar algo con respecto al fiat. Dios siempre necesita el concierto de nuestra libertad para poder hacer todo esto, de nuestro fiat. Así es. Pero esa libertad, convertida en el fiat, es decir, la aceptación total de la voluntad de Dios produce un efecto en la criatura. A ver, otra vez, ¿el qué? Es que descubrí algo que no sé si descubrí. A ver. Cuando una persona, o sea, cuando la Virgen le dijo, vamos a poner la Virgen, le dijo fiat, mihi, es decir, hágase en mí tu voluntad, uh-huh, el hágase, se produjo un efecto. Uh-huh. Un efecto tanto en ella como en todo lo demás. Uh-huh. Porque es la realización plena de su voluntad en ella. Que uh-huh, es una criatura especial, es una criatura sin pecado original, es una criatura escogida, es una criatura que es la madre de Dios. Y entonces por eso la plenitud de los tiempos se da, porque ella, al decir, hágase en mí según tu palabra, impacta su persona,
en la creación y en la historia, e impacta todo su entorno y toda la creación. Uh-huh. Sí. Entonces, lo que descubrí es que cuando tú asumes la voluntad de Dios como Dios quiere, tú produces el efecto debida proporción guardada con los dones, gracias y todo lo que significa el hacer la voluntad de Dios en ti. Uh-huh. Y eso impacta, o sea, a tu persona e impacta todo lo demás. Pues aquí voy a tomar tu ejemplo. Sí. O sea, María es ese efecto tanto en ella como en todos. Sí. Ahora nosotros nos unimos a ese fiat, tomamos ese fiat de María y gracias a eso estamos unidos en la redención. Uh-huh. O sea, tomamos los efectos de María en la redención y ahora nosotros nos podemos hacer receptores de todo lo que Jesús realizó. No sé si me entiendes. Desde el punto de vista de una vez que nosotros aceptamos la voluntad de Dios en nosotros. Claro, y me estoy uniendo como si me uniera a un anillo con María. Yo sé que Jesús es el Redentor, pero Jesús viene a este mundo gracias al fiat de María. Sí. ¿Sí se entiende? Sí. O sea, toda la redención está basada en el sí de María. Si María hubiera dicho no, no se lleva a cabo. Sí. Entonces, la causa eficiente de la venida de Jesús a este mundo es el fiat mihi de María. Bueno, ahora, gracias a eso, nosotros diciendo sí, podemos llegar a salvarnos, a tomar los efectos de lo que Jesús hizo para redimirnos. Y de ahí viene aquello de a Jesús por María. Nadie va al Padre si no es por medio de Jesús, y nadie llega a Jesús sino por medio de María. Bueno, ahora, en este punto del reino de la divina voluntad, el sí de Dios, el fiat de Dios para llevar a cabo ya la instauración del reino, se dice junto con el sí de Luisa. Luisa tiene que decir, hágase mi fiat voluntas tua, hágase tu voluntad como en el cielo en la tierra. Lo lleva a plenitud, lo lleva durante toda su vida, el reino se funda en ella y ahora nosotros queremos entrar en este reino, nos vamos a unir a ese eslabón de Luisa para tomar los efectos de lo que Luisa hizo. Ahora lo vamos a tomar como fe para nosotros. No sé si queda claro. Sí, nada más tengo una duda. Todos tenemos, de todos modos, nuestro propio fiat. Ah, claro. Ok, entonces, nosotros nos unimos al fiat de Luisa para instaurar el reino. Porque uh-huh. Ya con Luisa lo dejó la semilla está puesta. La información. No, el reino está hecho. El reino está hecho ya, el reino ya llegó, lo que decía Jesús, el reino ya así llegó. Así es. Ya uh-huh. Llegó y con Luisa pues es como la apertura, ¿no? De todo lo que eso significa. Así es. Entonces cuando yo acepto la voluntad de Dios en mí, efectivamente el reino se funda a través de ella y yo tomo los efectos de lo que Luisa hizo y me fundo uh-huh. con ella y con ella a la Virgen y con la Virgen a Jesús y con Jesús al uh-huh. Padre, ¿no? Como así que, es. Okay. Una cadenita. Es una cadena. Pero la pregunta a la que quiero hacer ahora es si yo tengo mi propio fiat en mi propia vida. Uh-huh. Todos tenemos nuestro propio fiat. Hay un uh-huh. momento en que nos llega nuestro propio fiat. Tendremos la sí. mayor capacidad o menor capacidad de entenderlo. Pero uh-huh. a todos nos llega nuestro fiat. Pero en el momento que yo digo fiat, como si yo acepto la voluntad de Dios, también me convierto en reino. ¿No es así? Uh-huh. Me convierto en reino. Y al convertirme uh-huh. en reino, tengo todos los dones y todas las gracias de mi propio fiat, unido al fiat de Luisa, y unido al fiat de la Virgen, y unido al fiat de Jesús, y unido al fiat del Padre. Uh-huh. ¿Sí? Pero tengo unos efectos especiales derivados de eso. ¿Se acuerda que usted un día me dijo que cuando nosotros veamos nuestra iluminación de conciencia, veremos lo que debimos de haber sido conforme a la voluntad de Dios? ¿Se acuerda? Ajá. Uh-huh. Entonces, eso me hizo pensar que si nosotros
hubiéramos dicho que sí desde el principio, entonces nosotros tendríamos todos los efectos del propio fiat, de nuestro propio reino con Jesús. Por eso, si hubiéramos dicho sí desde el principio, tendríamos muchos más actos realizados en la divina voluntad, actos divinos, que se traducen en vidas divinas, en nuevas creaciones, en nuevos dones, en nuevos atributos, y eso lo tendríamos como cosa ya nuestra, como efecto de nuestra vida. Ahora tú, a la edad que tienes, estás diciendo sí ahorita. Sí. Bueno, tu vida anterior, todo lo que has hecho hasta este momento, la divina voluntad la va a marcar como vida divina. Eso es seguro. O sea, todo va a perder las cualidades de vida humana y va a quedar marcado como vida divina. ¡Wow! Pues qué regalazo. Pero espérame. Pero sin mérito, porque no lo hiciste tú. Ah, ¿sí se entiende? Sí, o sea, sí. Simplemente te lo sellan como vida divina, pero ahorita, en este momento que estás diciendo sí, eres una recién nacida. Ah, bueno, pero no está tan mal, doctor. Ya sé, no. Lo que quiero es aclarar que todo lo anterior, o sea, no cuenta como mérito. No son actos divinos que se suman a tu haber, a tu cuenta. Muy bien. Simplemente quedó como vida divina y de aquí en adelante vas a empezar a hacer los méritos porque ahora lo vas a hacer conscientemente tú. Tú ya con toda conciencia te unes al fiat, haces todos tus actos y ya estás. Pero lo anterior queda como vida divina sin mérito. Sí, claro, porque yo simplemente, Jesús lo rehizo, Jesús eso sí lo rehizo, y no tuvo el concierto de mi propia libertad y voluntad, porque yo no había dicho que sí. Así es. Entonces esos actos humanos quedaron prácticamente en Jesús crucificado y muerto, y ahí quedaron en el sepulcro. Jesús nos mató, mató toda nuestra vida anterior, la llevó al sepulcro, y cuando Él resucita, resucita con vida glorificada, con una vida nueva. Y resucita nuestra vida. O sea, si Jesús tomó nuestra vida, la vivió durante todo el tiempo que estuvo en este mundo y la llevó a sufrir lo que deberíamos de haber sufrido nosotros y la llevó a la cruz para matar la vida de nosotros ahí, porque esa vida nuestra merece la muerte, porque es vida separada de Dios, y la dejó en el sepulcro y resucitó con vida divina, con vida glorificada, pero resucitó también con nuestra vida glorificada. Ahora, yo decido si la tomo o la dejo. Claro. Eso ya no me lo puede imponer, porque sería coartar mi libertad, claro. Sería obligarme, entonces no estaríamos realmente siendo libres ni estaríamos cumpliendo la función que Dios quiere, que es una relación libre entre Él y nosotros de amor. ¿Sí? Entonces cada vez que nosotros obramos con divina voluntad, tenemos efectos insospechados en nuestros actos. Y además de esos efectos insospechados, con eso impactamos nuestra vida, nuestro entorno y nuestra historia. E impactas a Dios. E impacto a Dios y impacto todo lo que me rodea. Así es. Entonces, la grandeza de la libertad está en asumir la voluntad de Dios. Porque al asumir la voluntad de Dios con mi propia libertad, hago un acto de amor grandísimo. Y ese acto de amor grandísimo tiene un impacto porque toma todo lo divino. Todo lo divino lo hace propio. Así es, exactamente. Por eso Jesús nos dice que el don más grande que Dios nos ha dado es nuestra voluntad. Porque nuestra voluntad es la que te puede llevar a esta unión con Él, convertirte en tu ángel bueno que te lleve a la gloria, que te lleve al cielo, que te lleve a unirte a esta vida divina,
o puede convertirse en tu propio demonio que te lleva a la condenación. O sea, la voluntad es lo más preciado que Dios nos ha dado. ¿De acuerdo? Sí, es lo más grande, porque es el que tiene el poder de decir fiat mihi. Así es. Y ese es un fiat, mejor vamos a decir fiat voluntas tua. ¿Sí? Sí, o sea, ¿por qué? Porque hágase tu voluntad en mí. Vamos a darle una realidad a ese grito angustioso de Jesús en el huerto. Un grito que se repite en tres ocasiones. Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, el cáliz de mi voluntad dando en mí. No se haga mi voluntad, hágase la tuya. Que es el grito en que Jesús nos toma a todos nosotros y pone lo que deberíamos de estar rogando nosotros, lo pone como de él. O sea, sale de su boca, pero ahí estamos todos. Y todos en Jesús estamos pidiéndole al Padre que nos ayude a quitar nuestra voluntad o obrante y que se haga su voluntad en nosotros. No era el Jesús miedoso que estaba en el huerto teniendo miedo de lo que venía. No era el Jesús pidiendo misericordia y que no sufriera todo lo que tenía que sufrir, sabiendo lo que tenía que sufrir. No, era el Jesús inmensamente amoroso que se pone a la cabeza de cada uno de nosotros para gritar, Padre, ayúdame a vivir de tu voluntad. ¿De acuerdo? Y ayúdalos a ellos a vivir de tu voluntad. Claro, ayuda a todos, pero el primer grito es para mí. Yo no puedo pedir nada para ti si no tengo, yo no puedo pedir el reino para ti si no tengo el reino en mí. Para pedir se necesita poseer. Sí. Y entonces lo que hizo Jesús en este grito, hágase tu voluntad, no la mía, es una petición que tiene un efecto eterno. Así es, que se extiende a toda la familia humana. O sea, debemos entender que nosotros somos incapaces de pedir lo que nos conviene. Claro. Ya se dice, ya se hablaba de que no sabemos pedir, ¿te acuerdas? Sí. Y que el Espíritu Santo tiene que venir a rehacer nuestras peticiones para presentarlas al Padre. Bueno, siempre hemos pensado que es porque son imperfectas nuestras peticiones, todo. Y la pregunta es, ¿no será que no es tanto la imperfección de lo nuestro, sino que así es como se debería de haber orado desde siempre? ¿No será que la verdadera oración es Dios rezando, orando, pidiendo a nosotros? Y no tanto pidiendo y orando, sino correspondiendo. ¿No será que el Espíritu Santo es el que intercede para que el Padre y el Verbo Eterno reciban la gloria de su propias palabras, de sus propios efectos, de su propia vida, que es el que esté pagándoles? Vamos a dejarlo así, pero tienen que rehacer lo nuestro. Ahora en la divina voluntad, bueno, pues es simplemente tomar esta voluntad inmensa y hacerlo ya desde nosotros. La verdad, doctor, es que sí, por favor. Quizás sería oportuno dar lectura al catecismo en el numeral 460, porque está habiendo, pues, por desconocimiento, pues está habiendo algún comentario fuera de contexto.
por desconocimiento fundamentalmente, para que verdaderamente se conozca, yo creo que la mayoría de las personas que ya conocemos un poco, ya el catecismo en la Iglesia Católica nos lo dice con claridad, ¿no? Yo, sí, ya lo tengo aquí, Jesús. Bien, precisamente. No, quiero empezar un poco desde antes. Quiero empezar con el número 51. Uh-huh. Y yo entiendo que debe haber personas que están tomando un poquito en forma equivocada lo que estamos diciendo. Pero yo les rogaría que vayamos al catecismo y empecemos por el número 51. En el 51 dice, dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. Se hacen consortes de la naturaleza divina. ¿Qué quiere decir consortes? Ah, esposos. Esposos. Tienen esposorte con la naturaleza divina. Así es. Y donde los bienes de uno pasan a posesión del otro. Ya no hay tuyo ni mío. Entonces, nos vamos a hacer consortes de la naturaleza divina, según el 51. Luego, en el número 52, dice, Dios, que habita una luz inaccesible, quiere comunicar su propia vida divina a los hombres, libremente creados por Él, para hacer de ellos, en su Hijo único, hijos adoptivos. Dice, al revelarse a sí mismo, Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de conocerle y de amarle más allá de lo que ellos serían capaces por sus propias fuerzas. Este es interesantísimo. ¿Ese cuál es, perdón, doctor? El 52. El 52. O sea, quiere comunicar, ya nos dijo arriba, la naturaleza divina. Y aquí nos está diciendo la vida divina, ¿sí? Para que podamos responderle, pero en la medida adecuada a él, ¿sí? Para que podamos conocerle, amarle, más allá de lo que nosotros somos capaces por nuestra propia naturaleza. Luego, dice, vamos a el 260. 60. Dice, el fin último de toda la economía divina es la entrada de las criaturas en la unidad perfecta de la bienaventurada Trinidad. Ojo con esto, el fin último. O sea, la finalidad primaria de Dios, ¿sí? Es que cada uno de nosotros llegue a una unidad perfecta con la Trinidad. Unidad perfecta con el Padre, unidad perfecta con el Hijo y unidad perfecta con el Espíritu Santo. Ahora la pregunta sería, bueno, ¿y qué quiere decir unidad perfecta? O sea, no es nada más el que la Santísima Trinidad venga a morar en nosotros, inhabite en nosotros. Eso no es una unidad perfecta. Eso es la inhabitación de la Trinidad en la criatura. Y parecería que lo que nos está diciendo es que lleguemos a la santidad humana que hemos conocido, que es esa parte de la Trinidad de nosotros. Acuérdense las palabras de Jesús. Todo aquel que me ama, que cumple mi palabra, o sea, vendremos a Él y haremos morada en Él. Pero esa no es la unidad perfecta.
¿Sí? Entonces, vamos a ver más o menos que este tipo de santidad también está marcado en este artículo, porque dice, pero desde ahora, ojo con eso, ya nos dijo que el fin último es la unidad perfecta con la bienaventurada Trinidad. Y luego dice, pero desde ahora somos llamados a ser habitados por la Santísima Trinidad. Entonces la pregunta es, ¿qué dijo? O sea, mientras se cumple lo anterior, desde este momento ya podemos ser habitados por la Santísima Trinidad. ¿Sí? Más o menos nos vamos entendiendo. Y luego dice, si alguno me ama, dice el Señor, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. Que es eso lo que está diciendo, pero desde ahora. ¿Sí? Bueno, vamos al 295. En el 295 nos dice, creemos que Dios creó el mundo según su sabiduría. Este, o sea, el mundo, no es producto de una necesidad cualquiera, de un designio ciego, de un destino ciego o del azar. Creemos que procede de la voluntad libre de Dios, que ha querido hacer participar a las criaturas de su ser, de su sabiduría y de su bondad. O sea, ya nos habían dicho de naturaleza, ya nos habían dicho de vida divina, y ahora nos dice que nos quiere participar su ser, su sabiduría y su bondad. Bueno. Vamos al 381, que es más o menos igual que el 521, porque dice, el hombre es predestinado a reproducir la imagen del Hijo de Dios hecho hombre, imagen del Dios invisible. El 460, el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. Eso lo dice San Atanasio. Y luego dice, el Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Santo Tomás de Aquino. En fin, creo que tenemos ya muchas, noticias de nuestra doctrina. No es revelación privada, es la doctrina de la Iglesia Católica que nos está diciendo lo que Dios quiere. No nos dice el cómo, pero ya está perfectamente marcado. Para todos aquellos que crean que lo que estamos hablando es producto de una imaginación demasiado exaltada. Sí, o sea, porque así es. O de teorías heréticas, o de sectas, porque así nos tildan a veces, que eso es una secta. Entonces la Iglesia Católica es una secta. Porque estamos repasando lo que nuestra doctrina nos dice. Ahora, no nos dice el cómo. Y un terrible problema. Nunca nos han predicado esto. Y el desconocimiento... Casi nadie lo conoce, doctor. Casi nadie lo conoce. Ya lo sé. Nunca nos lo han dicho. Y por eso es que tenemos una forma de acercarnos a Dios total y absolutamente infantil, donde todo lo llevamos a la parte material, a la parte sensible. O sea, intuimos a un Dios, intuimos a un ser supremo, pero todo lo dejamos desde nuestra perspectiva,
y lo ponemos como punto de materia. Y por eso se han hecho tantas devociones y tantas oraciones y tantas actitudes de respeto, de agradecimiento, de amor, en fin, pero todas humanas. Y como esto nunca nos lo han dicho, como esto no lo conocemos porque somos demasiado, ¿cómo diríamos? Nos hemos vuelto muy light y todo lo queremos recibir de fuera. Y si no me lo dicen, si no me lo predican, entonces yo no me tomo la molestia de buscar. ¡Qué tremenda pobreza espiritual tenemos! No soy capaz de investigar mi propia religión. No soy capaz de investigar mi propio destino final. Y me atengo a lo simple, a lo que todo mundo me dice, y nos hemos ido acostumbrando a esa actitud totalmente infantil de recibir nada más lo que me dice. Y lo interpreto a mi modo, porque ni siquiera pregunto qué quiere decir. Sí, es verdad. Y cuando oigo esto, cuando oigo hablar de vida divina y de participar de la vida de Dios, entonces se me erizan todos los cabellos y digo, wow, no, esto es una herejía. No, un momento, esto no es ninguna herejía. Esto está total y absolutamente acorde a todo lo que nuestra doctrina nos dice. ¿Sí? No es que esté acorde, es que es la culminación. Sí, es una culminación. Así es. Es el conocimiento de la perfección de Dios en nosotros. Uh-huh. Sí. Así es. Lo que pasa es que nosotros nos hemos acostumbrado a tener todo como masticado, ¿no? Así es. Y no hemos buscado ni profundizado como lo hacían nuestros primeros padres de la iglesia, que tenían que ir hasta lo más profundo para entender lo que Jesús les había dicho. O sea, se tardaron 3 siglos en poder... En reconocer a Jesús. En reconocer las cosas que había dicho Jesús en una oración en el credo, que quizás sea la más profunda de todas las oraciones que rezamos en el sentido de todas sus verdades reveladas por Cristo, ¿no? Entonces, pues la verdad es que nosotros ya no hacemos ese ejercicio de buscar, de analizar, de reflexionar, de leer los textos, de ir a las fuentes. Ya no lo hacemos, ya tenemos el Wikipedia ahí, ¿no? Ni el Wikipedia, ojalá y pudiéramos. Ojalá y lo leíamos. Wikipedia, seríamos sabios. Ya de perdida. Porque si te vas al Wikipedia y pones Catecismo de la Iglesia Católica 521, ahí te sale. Sí, te sale, claro que te sale. Vivimos en una sociedad, perdón por lo que voy a decir, pero creo que vale la pena. Vivimos en una sociedad total y absolutamente ciega, ¿sí? Enfocada única y exclusivamente a lo material. Nada más a lo material, aún en la religión. Porque lo único que seguimos en nuestra religión son todas aquellas prácticas que me hacen sentir que tienen cierta satisfacción a mi naturaleza. Me siento bien, me siento que hice algo bueno, vibro con esto, voy y bueno, canto, bailo, y bueno, me siento inmensamente feliz. Perdón, eso no es religión. Eso no es ninguna práctica que sea agradable. Me estoy dando gusto yo. Me estoy dando gusto yo. Ese es el punto. Por lo tanto, quiero seguir a Dios. De acuerdo, vamos a seguirlo. Vamos a comprometernos a seguir a Dios y a comprometernos a defender lo que Él quiere y lo que Él dice. Pero con bases. Con bases. Y si alguien piensa que estamos mal, con bases que lo diga. O sea, no nada más con su pensamiento, sino con bases. Si solamente nos hacemos ya en escudriñar lo que era Adán en el origen y lo que perdió después del pecado,
y que tenemos que volver a recuperar lo que él fue, creo que con esto, si nos preocupásemos de entrar a fondo en esto, encontraríamos el sustento de todo lo demás. Así es. Así es. Pero ¿sabes cuál es la desgracia, Jesús? Que a Adán ya lo quitaron. Ah, sí, ya lo quiero suprimir, ya es una metáfora, una alegoría, es una forma de decirlo, pero eso no es cierto. La creación no es cierta, eso es lo que nos están diciendo. Entonces, si la creación no es cierta, ¿qué estamos haciendo aquí? Como decían, si Jesús no resucitó, ¿qué hacemos aquí? Vámonos. ¿Sí? Si todo esto no es cierto, si no existe un premio, si no existe una vida, si no existe un cielo, si no existe una participación de la naturaleza divina, pues ¿qué estamos haciendo aquí, Cecilia, Jesús y yo? Vámonos. El mundo es muy amplio, es muy ancho y otorga cantidad de placeres. Y no se necesita matar y robar para ser feliz, ¿no? Comamos y bebamos, como dicen, ¿no? Exacto, y listo. Entonces, bueno, pues es el punto. Pero sí tienen este artículo del Catecismo 521 que propusiste, Jesús, es enorme. Es enorme. Porque nos está diciendo exactamente lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y bueno, vamos a decir, bueno, es que a lo mejor el Catecismo se equivocó. Vamos a ponerlo así. Vamos a ver, vamos a irnos a algo más allá. Vamos a, por ejemplo, a San Pablo. ¿Sí? San Pablo, en Colosenses, en el capítulo 3, dice: ahora bien, si habéis resucitado con Cristo, fíjate lo que dice. Hace un momento decíamos que nuestra vida, Cristo la toma, la sufre, paga por nosotros, la lleva a la muerte, la deja en el sepulcro y resucita con nuestra vida. ¿Sí? O sea, el que está resucitando no es nada más Jesús, sino cada uno de nosotros en él. Y aquí San Pablo nos lo dice de esta manera. Dice: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas que son de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Saboreaos en las cosas del cielo, no en las de la tierra, porque muertos estáis ya, y vuestra nueva vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo, que es vuestra vida, entonces apareceréis también vosotros con él gloriosos. No sé si se entiende lo que está diciendo. Está impresionante. O sea, estamos muertos, sí, porque Jesús nos mató. Jesús tomó nuestra vida de pecado, nuestra vida separada de Dios, y la llevó al sepulcro, que es donde debe estar. Y resucitó nuestra vida, una vida gloriosa. Y por eso San Pablo dice: muertos estáis ya, y vuestra nueva vida está escondida con Cristo en Dios. No la conocemos. Pero cuando aparezca Cristo, y la pregunta es, ¿cuándo aparecerá Cristo? San Pablo está hablando posterior a Cristo. No está hablando, aquí no dice, cuando apareció Cristo, no. Cuando aparezca, futuro, ¿sí? Cuando aparezca, entonces, Cristo, que es nuestra vida, porque en Él nos resucita, en Él estamos glorificados, en Él estamos como el Padre quiere, entonces apareceréis también vosotros con Él gloriosos. Tremendo lo que está diciendo. No sé si les parezca así o estoy exagerando. No, y bien. Más que leer. No. Más que leerlo. Ajá. Así es, creerlo. Y luego,
Vamos otra vez a San Pablo, ¿sí? Vamos a Colosenses, en el capítulo primero, que dice, está hablando de Jesús en el número 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en Él fueron creadas todas las cosas del cielo, de la tierra, las visibles, las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él es antes que todo y todo subsiste en Él. Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que tenga la primacía sobre todas las cosas. Y le pareció bien al Padre, o sea, plugo al Padre, que en Él habitase toda la plenitud y por Él reconciliar consigo todas las cosas en Él, pacificando con la sangre de su cruz, así las de la tierra como las de como las del cielo. ¿Qué está haciendo San Pablo aquí? Nos está revelando en parte quién es Jesús, para irlo conociendo, ¿sí? Y esta nueva vida que nos dijo que está escondida con Cristo, está escondida ahí, ¿sí? Está escondida ahí, en eso que nos acaban de decir. Luego, en el Evangelio de San Juan nos dice perfectamente quién es Jesús en la divinidad. El Verbo estaba en Dios, el Verbo era Dios, en fin. Pero San Juan en su primera carta nos dice que ya somos hijos de Dios, que eso es lo primero que Jesús nos deja y lo primero que San Juan nos dice en el prólogo de su Evangelio, que por medio de todas las acciones de Jesús podemos llegar a ser hijos de Dios. Bueno, en su primera carta dice, ya somos hijos de Dios, pero lo que debemos ser, no lo conocemos. O sea, que el ser hijos de Dios no lo es todo. Hay algo más. No lo conocemos, pero sabemos que cuando Él, refiriéndose a Jesús, a Cristo, se devele, o sea, se muestre que lo conozcamos, sabremos lo que debemos ser. ¿Qué nos dijo? Que en Cristo vamos a encontrar la imagen de lo que cada uno de nosotros debemos ser. ¿Sí? Seremos semejantes a Él. Así es. Pero hasta que no lo conozcamos, sabremos lo que debemos ser. Y la pregunta es, ¿qué conocemos de Jesús? No. Voy a hacer una pequeña... El cuadro que tiene Jesús atrás en sus espaldas, que es el Sagrado Corazón de Jesús, es lo que conocemos de Él. Un corazón sufriente, un corazón coronado de espinas, un sufrimiento tremendo y todo. Pero, ¿y? Poco más. ¿Qué es eso? Su corazón tendría que ser algo muy importante, porque es su voluntad. En su corazón está su voluntad. Bueno, o sea, vamos a entender que conocemos la parte superficial de Jesús. O sea, en alguna manera, de alguna manera estamos hablando de lo externo de Jesús. ¿Sí? La parte divina, ¿no? Así es. ¿Qué hacía el Verbo Eterno cuando Jesús mamaba del seno de María? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía el Verbo Eterno cuando Jesús hacía una silla? ¿Qué hacía el Verbo Eterno cuando Jesús era azotado? No tenemos la menor idea. Por eso es que no tenemos, no, cuando nos hablan de un Jesús que nos quiere comunicar su misma vida,
y que nosotros de alguna manera podemos participar con él, decimos, no, ¿qué están diciendo? Cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quise decir? Sí. O sea, esto es anatema. Bueno. Y por eso podremos resucitar, porque Jesucristo ya nos resucitó. Así es. Esa es la razón. Él ya venció la muerte. Él ya venció. Y venció nuestra muerte. Sí, nuestra propia muerte. Nuestra muerte. No es nada, porque siempre hemos visto la resurrección como el triunfo de Jesús solo. No. Si Jesús tomó nuestra vida y la llevó al Calvario y la llevó al sepulcro, Él resucitó también con nuestra vida. Y eso es lo que dice San Pablo. Y eso es lo que está diciendo San Juan. O sea, nuestra vida nueva, está escondida en Cristo. ¿Ves? ¿Se congeló la imagen del doctor? No, se congeló, está viendo su pantalla. No, estoy viendo aquí los comentarios. Estuvo buenísimo. En fin. Estuvo buenísimo. Doctor, deseamos que tenga un buen viaje, que va a ser un viaje largo, intenso, que el Señor siga estando con tanta presencia con usted, que lleve tanto conocimiento y tanta luz a tantas personas que le están esperando, y que también descanse un poquito. Ojalá. Va a ser un mes largo para usted, pero fructífero. Con muchos frutos. Esperemos. Y a ver qué podemos nosotros rescatar de lo que usted va a hacer allá, a ver si tenemos la posibilidad de tener alguna grabación, alguna conferencia, ¿verdad? Haga que le graben, doctor, que le graben y que le... Bueno, se supone que lo van a pasar en vivo. Sí, lo van a pasar en el que nos dijo el padre Silvio. Es una Argentina, sí. Estaremos en contacto con las personas que llevan allá la organización para que podamos hacer alguna conexión incluso en directo en alguno de los programas, si lo estiman a bien. Y nada más avisarles a todas las personas que nos ven, nos escuchan, y sobre todo a los coordinadores, que nosotros vamos a subir en los mismos horarios que tenemos nuestra formación, ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Lo pueden ver ustedes en Tercer Fiat. Nosotros lo vamos a subir como cortesía que nos da Tercer Fiat. Lo vamos a subir para que ustedes lo puedan disfrutar y para que lo puedan ver con más pausadamente. Son 18 videos en donde tenemos un aprendizaje muy puntual de pues los elementos y lineamientos para comprender la divina voluntad. Así que el doctor nos deja eso para que nosotros podamos ir avanzando, y aquello que podamos transmitir o retransmitir de sus retiros y que ustedes también puedan ver, pues encantados. El jueves nos vamos a quedar con los testimonios, ¿verdad? Que nos proporciona Jesús o que nos llegan sobre divina voluntad, para que ustedes los vean, eso sí es en vivo. Y el viernes no hay preguntas y respuestas, pasaremos desde luego otro programa para que ustedes sepan. Y el que yo tengo en la noche con el doctor, el de hoy sí lo vamos a tener, ¿verdad, doctor? Sí lo vamos a tener. Sí, hoy sí. Hoy sí, lo vamos a pasar también el retiro. El retiro es ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, para que todas las personas puedan ir escuchándolo, viéndolo y sacando sus propias notas y preguntas. Saquen sus preguntas para que las puedan hacer cuando regrese el doctor. Pues muchísimas gracias. Y algo, espérame, algo que por favor, también yo quisiera decirles, o sea, este retiro, bueno, es un retiro de inicio prácticamente, pero yo les pediría, si tienen tiempo y tienen interés, que entren a nuestra página de YouTube, donde hay muchos retiros. No es uno, hay muchísimos retiros que nos pueden servir como ayuda. Hay un retiro que es Iglesia y, no recuerdo bien el nombre, Iglesia y Divina Voluntad, algo así, o Iglesia y el Reino, que definitivamente también les va a ayudar mucho para poder entender, poder seguir profundizando desde el inicio
todo lo que es esto de la divina voluntad. No se queden con lo que escuchan nada más aquí. Por favor, esto es nada. No. Y en los retiros, o sea, se profundiza un poco más porque se toma un tema. O sea, no es al azar, sino se profundiza en un tema y generalmente vamos en progreso, de menos a más, de menos a más, de menos a más. Y eso es lo que se debe hacer. Entren, está abierto ese canal, el canal de en YouTube de Tercer Fiat, y ahí van a encontrar todo lo que ustedes puedan necesitar para enterarse. Cualquier duda, cualquier cosa que tengan, busquen, ya sea programas o retiros. De retiros tiene muchísimos, doctor. Sí, tenemos nada más, o sea, no sé, son muchos cientos de programas. Pero a lo que yo me refiero es, tenemos programas de temas. Son programas que se llaman diálogos divinos. Sí. Y se van poniendo temas. Son programas de lectura del libro de cielo, o sea, que la tenemos lectura por lectura comentada. Tenemos programas de verdades divinas, que son preguntas de ustedes que se van tratando de responder. En fin, hay todo lo que el material que necesiten para poder ahondar en esta doctrina. Y además, nosotros tenemos diferentes temas tratados en programas, hay más de 200 programas. Así es, aquí con el mundo católico. Adán y Eva, el reino, la muerte, el purgatorio, el cielo, el infierno, hay sobre qué significa la vida divina. O sea, hay muchísimos programas muy, muy buenos que tratan temas selectos, ¿no? Temas selectos y vale la pena porque el doctor nos hace esa profundización como ahorita, ¿no? El destino del hombre, y nos dio una probadita porque pues hay mucho que leer y mucho que hacer, pero por lo menos nos vamos empapando. Pero el doctor tiene en Tercer Fiat de YouTube, ahí tiene retiros. Y hay retiros, o sea, hay 15 retiros, una cosa así, ¿no? O sea, que puede... Hay mucho. Bueno, muchísimo. Pues muchas gracias por... Gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Jesús, por haber estado con nosotros. Si ustedes quieren tener la información de lo que va a hacer el doctor allá en Argentina y en Paraguay, ustedes nada más le pueden tomar la foto, ahí lo van a poder ver. Durante todo el programa los tuvimos para que ustedes pudieran estar enterados. Así que pues muchas gracias, vamos a estar pasando la información del doctor, los retiros del doctor, hasta que ya lo tengamos de regreso, y hoy en la noche tenemos el siguiente programa de la Reina del Cielo, del Reino de la Divina Voluntad, que dicho sea de paso ha sido buenísimo. Todos los programas de la Reina del Cielo los vamos a aglutinar para que ustedes los tengan como listas de reproducción también. Pues muchísimas gracias, doctor, gracias, Jesús, por estar con nosotros. Gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Doctor, buen viaje. Buen viaje. Gracias, Jesús. Viaje, hasta doctor. Luego. Un abrazo me a todos. Me debe una comida, doctor, y su regalo. Me debe como una comida. No, el regalo me lo debes tú. Y la comida. ¿Eh? Y la comida. Dios. Así es.